La colección hace un buen trabajo a la altura de su título. Sin duda es una celebración de algunas de sus músicas pop más celebrativas y emocionantes de sus 25 años de carrera. Sin caer en el pesimismo, y con una cierta pero leve crítica, ella merecía una retrospectiva más interesante que este conjunto de piezas fortuitas, consecuencia de, me temo, un cumplimiento de contrato. Aún así, material inédito, los incondicionales agradecieron. Celebration, de hecho, fue nominada a un Grammy como mejor canción de baile, categoría donde, por cierto, Madonna es la artista más nominada. MDNA, su álbum de estudio número 12, es el año 2012 y para iniciar la segunda década del siglo XXI, Madonna recupera su tono más introspectivo. A pesar de ello, vuelve a ser un LP muy bailable, con unos inicios más techno y house, pasando luego a temas más frívolos, para terminar el trabajo dedicándole ese espacio a la delicadeza. Superstar, uno de los más bailables compuestos por ella junto a Hardy, Muansha y Michael Mali, y grabado entre Nueva York y Los Ángeles. MDNA es un título para un álbum que se podría interpretar fácilmente como el ADN de Madonna. Madonna siempre fue como una veleta, un camaleón adaptándose a los tiempos para prolongar su carrera de manera admirable y astuta. Este nuevo trabajo no va a relegar a Madonna al olvido, ni mucho menos. La maquinaria de su tour mundial ya estaba en marcha y las entradas estaban todas vendidas, confirmando que aún hay mucha gente seguidora de su trabajo. Superstar, sin ser extremadamente interesante, tiene unos textos laboriosos y todavía tiene un gancho decente. Eso sí, con un toque un poco cursi. Ooh la la, you're my super, superstar.
Madonna, como la mayoría de las personas públicas, se volvió cada vez más extraña, fuera de contacto, pretenciosa, irrelevante y cada vez menos elegante. Pero su música siguió siendo su as en la manga. Rebel Heart es a buen seguro su mejor lanzamiento de la segunda década del siglo presente. El sonido y los beats son tan buenos que dejan a sus letras en un plano más que discutible. Apologetic Beat es un ritmo reggae, un skylight de metáforas incómodas, como una especie de ácido amenazante que de pronto se vuelve informal para definirse como una perra sin complejos, algo que le pareció súper divertido y fresco. Like it if I sat at home and cried, but that ain't gonna happen. Here's the reason why. When we did it, I'll admit it wasn't satisfied. When the gun was loaded, you were never on my side. I'm popping bottles that you can't even afford. I'm throwing parties and you won't get in the door. Set it, get it, love it, hate it, I don't care no more. Tell me how it feels to be ignored. You might sound like I'm an unapologetic bitch, but sometimes you know I gotta call it like it is. It might sound like I'm an unapologetic bitch, but sometimes you know I gotta call it like it is. You know you never. Rebel Heart, en el que rapea sobre los Illuminati, usa la reparación de vehículos como metáfora sexual, se ofrece a oler pegamento contigo, sintoniza automáticamente a un bebé que llora y acredita a Mike Tyson como vocalista. También hay ecos tentadores de la edad de oro de Madonna en las melodías, arreglos y variaciones pop. Pero a pesar de su talento, su éxito artístico siempre dependió de sus socios de producción. Y aquí te quedas con la sensación de que todo está menos cocinado y termina demasiado pronto. Far from what can harm, far from where it's safe. Hope is not too late. Rush, rush, rush on you. Love, love, love on you. Han pasado 39 años desde que publicó su álbum de debut y 3 desde el estreno de Rebel Heart. Madame X supuso su 14º disco de estudio, influenciado por su nueva vida en la ciudad portuguesa de Lisboa, donde fijó su residencia 2 años antes de la publicación de su último LP hasta la fecha. Según ella, el título del álbum hace referencia a su alter ego, que puede representar desde una espía hasta una simple ama de casa. Los temas son interpretados por ella en inglés, español y portugués, reuniendo sonidos latinos, el trap y el art pop. Grave es uno de los que interpreta en inglés junto al rapero californiano Sway Lee. Should wait. You're only
can get crazy. It's on the line, girl, you're risking everything. It's over X-rated. Ran so far to try to find the thing I lacked, and there it was inside. Ran and ran and ran so fast, a thing to last, and there it was, I hear you breathe. Cause you're the one I crave, and my cravings get dangerous, the feelings never fade. I don't think we should play with this, it come get me straight. Madame X, su 14º álbum de estudio, sirve como punto y final al podcast especial de hoy, que durante dos programas repasó la discografía de la ambición rubia, la chica material y con toda seguridad la absoluta reina del pop. Madonna es la primera figura multimedia en la historia de la cultura popular. También el icono popular más grande y socialmente el más importante del mundo. La primera maestra viral del pop. Y eso que aún no existía internet. Estaba en todas partes, televisiones, radios, portadas de revistas e incluso en librerías. Una innata aleccionadora de masas y por encima de todo artista. Su álbum de debut vendió más de 10 millones de copias. En toda su carrera ha vendido más de 300 millones de discos. Ha pisado los mejores escenarios del planeta. Su gira Confessions Tour del 2006 generó 200 millones de dólares, la gira con mayor recaudación de la historia de una artista femenina. Precursora del mensaje ser diferente es cool, Madonna dio lugar a la diversidad, reivindicando el valor de luchar por los sueños, sin conformarse con lo que la sociedad dice que es correcto o con lo que los demás esperan de ti. Y para terminar, creo que una mujer que lleva casi 40 años haciendo música, sin duda es proclamada reina del pop por derecho propio, y solo por eso se ha ganado su corona. En la despedida, y como siempre, las gracias. El saludo cordial de Luis Polo, quien ha estado al micro la edición y la selección de esta playlist, que espero haya sido de tu agrado. Días son los que tienen que pasar para editar el nuevo capítulo de Estudio 54 Podcast, que volverá a partir de un hilo conductor del que tirar durante 60 minutos abordando el tema en cuestión. Ya sabes que puedes encontrarme en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, o en mi perfil de Spreaker o iTunes, donde dispones de todos los programas a la carta. Además, en mi blog, esto es acordesonoros.blogspot.com.es, encontrarás toda la información de mi podcast. Te emplazo entonces dentro de dos semanas. Hasta entonces, un cordial saludo y mis mejores deseos para esas dos semanas que restan para un nuevo encuentro en la sintonía de Estudio 54 Podcast. ¡Adiós! It hurts too much to stay, but I won't let go.